tenemos que hacer una llamada. Vivi, anota esto, un día alguna nutricionista, algún médico que nos diga hasta cuánto podemos comer. Porque yo me paso a veces, es cierto. Igual que ahora en la temporada de sandía, también nos pasamos. Y hay que aprovechar, obviamente. Pero lamentablemente se pierde mucho porque ves tirado en el piso. Hablamos de las plantas que tenemos aquí en la... Salís a la vuelta y ya tenés una planta. Entonces ves cantidad de mangos que se desperdician y es una lástima. No llegamos a juntar. Una familia no llega a comer todos los mangos, así que busquemos una alternativa. Y hay quienes ya encontraron una alternativa. Y hablamos del Plan Mango, que es para conectar árboles, frentistas, cosechadores, emprendedores, para recolectar estos mangos. Pero para saber más sobre el tema, vamos a convocar a Fernando Santa Cruz, presidente de la ONG Usina de Ideas, que creó el programa Vecino Sustentable. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Marce, gracias. Te voy a dar la bienvenida. Está bien. Bienvenido a estoy hablando. Bienvenido a la temporada de mangos. Eso sí, tenemos que decir porque a mí me encanta. A pesar del... Bueno, ahora como no sé cómo voy a hacer con los brackets, pero a pesar de lo que mancha lo difícil que es comer. Y también la abundancia que hay. ¿Qué hacemos con los mangos? Exactamente. Bueno, la idea del Plan Mango, como le llamamos, es justamente evitar el desperdicio de una fruta muy rica en proteínas, digamos, pero que lastimosamente la vemos tirada en las veredas, en las calles, en los patios de las casas, y a pesar de que existen ciertos vecinos que regalan los mangos o venden los mangos, vemos que hay mucho desperdicio. Y también vemos que hay muchos emprendedores que a veces necesitan los mangos y no los tienen, emprendedores de mermeladas, de jugos, licores, de agridulces, y un montón de productos, ¿sí? O el mango como fruta, pero a veces no hay. Entonces tenemos, por un lado, desperdicio de mangos y por el otro, escasez de mango para los que necesitan el producto, digamos. Entonces la idea del Plan Mango es hacer un registro que ya está circulando por las redes sociales y por los WhatsApp, un link en donde todos los propietarios de mango, que sean frentistas o que tengan en el patio de su casa una planta de mango, se puedan inscribir con los datos para que nosotros los georreferenciemos y esa información circule de manera virtual, en nuestro celular, en las redes sociales, para todos aquellos emprendedores, consumidores, cosechadores de mango, hay gente que va y junta los mangos para comer o para vender, tengan un registro y eso se pueda ir aprovechando de una mejor manera. Así que básicamente es eso, Marce, unir la gran oferta de mango por la ciudad, y los que nos están escuchando, caminen por Posadas, salen del microcentro y hay dos o tres mangos por manzana. Sí, increíble. Es increíble. Vamos a tener el registro y vamos a tener un estimativo de cuántos árboles de mango hay en la ciudad. Hay muchísimos. Ajá. Bueno, eso, digamos, ¿no? Conectar esa gran oferta de mangos que tenemos en la ciudad, que es muy rico en proteínas, que hace muy bien, con la demanda, digamos, ¿no? Con los consumidores y emprendedores que a veces necesitan ese producto y a veces no pueden acceder. Una vez que avancen con este plan, van a tener el registro, van a saber más o menos los árboles, cuán añejos son también, obviamente. Sí. A partir de ese momento, ya los próximos años van a tener un trabajo más ordenado, obvio, pero este es un paso que se da ahora para recolectar y para registrar. Exactamente, y empezar a contar historias, esto nos sirve mucho para contar historias de que obviamente esto no es que recién empieza, hay mucha gente que tiene sus mangos y hace algo con el mango, pero que nos decían, ayer fuimos a visitar a un vecino, Ezequiel, que tiene una planta de mango tipo brasilero, que son los mangos más grandes. Sí. Él nos contó la experiencia que lo saca maduro, lo guarda en la heladera porque se echan a perder muy rápido y logró colocar en la verdurería del barrio. El verdurero lo compra y vende el mango. Fíjate qué buena experiencia. Ajá. Y cómo esta historia nos hace pensar, ¿y por qué no cada vecino que tenga un mango le puede abastecer a la verdurería al barrio? Sí, sí. ¿No? Después otro caso, una vecina de Miguel Lanús,
vendía los mangos para llevar a un comedor. También. Otro vecino que nos cuenta la típica, pone un bolsita y deja en la reja y después no sé quién lleva. ¿No? Sí, yo tenía mi ejemplo, tenía en mi pueblo el cura del pueblo que iba, juntaba en la camioneta y llevaba para las comunidades, enviaba. Bueno, en alguna que no había tanta cantidad de mango, porque también sí, hay en todos lados, pero por ejemplo, para darte un ejemplo. Y así sí, muchos. Sí, y una emprendedora, conocía a Adriana, que hace una especie de agridulce muy rico y que también necesita ese mango, y ella está dispuesta a comprar el mango. Hay que aclarar que el mango es un árbol que no es nativo, digamos, es un árbol oriundo de la India, pero que bueno, que se expandió en Brasil, y acá me contaban los vecinos del Tiro Federal, que ellos contaban que hay muchos mangos en la ciudad por las paseras que venían, décadas, ¿no es cierto?, comían el mango y tiraban, bueno, entre tantas historias, pero no es un árbol nativo de la provincia. Pero que se adapta muy... Pero bueno, la realidad es que hay muchísimos árboles de mango en la ciudad. Sí, se adaptó muy bien por lo que vemos, se adaptó demasiado bien. Y bueno, tampoco está prohibido por la ordenanza del Plan Urbano Forestal, porque ten en cuenta que, por ejemplo, está prohibido plantar naranjos en la ciudad, y lo mismo que no se pueden, a partir de esa ordenanza que fue hace 5 o 6 años, plantar árboles que tengan frutos muy grandes, ¿sí? Porque por eso a veces muchos nos preguntan, ¿y por qué la municipalidad no plantan todas las veredas? Pasa que cuando los frutos son muy grandes, se caen, y eso puede lastimar a alguien, puede obstaculizar el paso de alguien. Entonces ese es el problema que a veces tienen los árboles frutales, digamos, en la ciudad. Bien. ¿Cómo puedo? Pero bueno, no ocurre eso con el mango, y la presencia del mango en los patios de las casas es también impresionante, además de las veredas, pero no está prohibido, digamos, ¿no? No, igual, duele un mangazo, pero no escuché que mate todavía, ¿cierto? No, y también nosotros somos, a mí en lo particular, nunca tuvimos problemas, nunca escuchamos, digamos, y sí, también a veces pasa que muchos frentistas se quejan, o muchos vecinos se quejan, por ahí que ensucia mucho un árbol. Y bueno, también depende del compromiso de cada frentista, y también, ¿por qué no?, de la comunidad, de saber aprovechar ese árbol que da fruto y que está en la cuadra. Y acá también planteamos la figura del cosechador urbano, digamos, ¿no? Ver de alguna manera, y ¿por qué no?, potenciar, porque es estacional, son 2 meses al año, promover como un trabajo, un oficio, un trabajo comunitario, habiendo tantos planes sociales, tantos trabajos de voluntariado, ¿por qué no promover la figura del cosechador urbano para los mangos, para las paltas y para otros frutos nativos que hay en la ciudad? Y aprovechar eso, digamos, ¿no? Y generar trabajo y abastecer a emprendedores. Así que hay todo un camino largo por recorrer. Y así como hace 3 años empezábamos Vecinos Sustentables, yo hablaba con el equipo, mira, desde que creamos Vecinos Sustentables, no apareció una idea nueva que pegue tanto en los vecinos, porque la verdad que esta idea nos sorprendió, generó muy buena aceptación, y no paramos a recibir mensajes de vecinos que tienen su mango, que bueno, que podemos hacer, y empiezan a difundir el listado. Y bueno, ya estamos llamados a hacer la guía de los árboles frutales y hablar de las paltas, de las moras, y bueno, un montón de frutos que hay en la ciudad, y que nos duele ver que se desperdicie, ¿no? Habiendo tantas personas que a veces no tienen para comer o no comen de manera saludable, aprovechar las frutas que tenemos en la ciudad. Bien, respecto a la inscripción, yo quiero anotarme, quiero decir, tengo estas plantas y quiero, hay una planilla, ¿dónde ingreso? ¿Llamo un número? Llamo un formulario virtual de Google, es muy sencillo, y eso lo estamos difundiendo a través de redes sociales y WhatsApp, digamos, ¿no? Para las personas que por ahí no manejan el tema del formulario,
podemos dejar un WhatsApp 3764-323318 y mandamos el formulario, digamos, ¿no? Le mandamos el formulario a esa persona. Una vez que está registrado, eso se va a volcar en un mapa con toda la información georreferenciada, en donde uno que quiera mangos va a entrar y va a ver todos los árboles de mango en la ciudad con el respectivo frentista, el contacto y el domicilio y barrio. Yo soy Villa Sarita, tengo 40 árboles de mango acá cerca. Te acercás al árbol de mango más cercano para consumirlo. Lo mismo nos decía otra persona que nos decía que el mango se usa mucho para tragos, digamos, ¿no? O sea, un boliche, un bar que quiera hacer trago de mango, mira el mapa y puede acceder a estos mangos o las verdulerías, digamos, ¿no? Como nos contaba también esta experiencia de que le provee a la verdulería del barrio los mangos que él cosecha en el patio. Bien. Así que un poco conectar este registro nos va a permitir justamente que el que quiere adquirir mangos o comprar mangos pueda ver todos los mangos y los propietarios que hay en la ciudad de Posadas. Bien. Así que el primer paso es registrarse de todas las personas que tengan árboles de mango para que después esa información la puedan ver las personas interesadas en adquirir y conseguir esos mangos. Bien. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Omar. Hasta gracias luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, qué buena iniciativa. Plan Mango Posadas, así se llama. ¿Tienes plantas de mango en tu casa? Ingresa a un formulario. Puedes googlearlo o si no, ingresás a Facebook también, pones Plan Mango, pones Vecino Sustentable, buscalo como Fernando Santa Cruz. De alguna forma te va a aparecer la planilla para que puedas completar, rellenar los datos de qué tenés que rellenar. Por ejemplo, si está dentro de la propiedad, si cosechás tus mangos, sí o no, comercializás tus mangos, sí o no, la dirección, todos los datos van y recolectan estos mangos cuando estén maduros, obviamente, por parte de este grupo. Una iniciativa importante como para evitar el desperdicio y utilizar estos mangos en emprendedores. Porque en redes sociales no todo es confiable, tu opción es ir a las fuentes. Primera edición, FM de las Misiones, tu fuente de información chequeada y confiable siempre. ¿Cómo puedo pagar mis tasas municipales? Tenés tres maneras: pago presencial, pago online y adhesión por débito automático. Para el pago presencial, en el edificio central de la municipalidad, en la oficina tributaria de Trincheras de San José al 2000.